Hola chicas, bienvenidas. Ya estoy aquí de vuelta por las tiendas de segunda, súper lista para entrar a grabar y pues voy a estar visitando varias tiendas las que alcance a ir el día de hoy y aquí entrando en esta primera voy a ver, yo creo que nos vamos a dónde, a las bolsas, sí. Me voy a ir aquí a las bolsas y luego después pasamos a los zapatos. Entonces aquí en el área de las bolsas tienen bastante escaso, la verdad. Miren, está esta color rosa a $13.49. Es como inspirada en las bolsitas de Chanel y la voy a abrir. ¿Será que trae alguna marca por la parte de adentro? La verdad que se ve bastante cuidada. No tiene mucho uso, entonces es buena señal. Y miren, no tiene marca en absoluto, entonces, pero está muy linda. El color es como un color rosa palo y aquí pues las que están aquí atrás también, esa está sucia y todas son de estos colores como rosita bajito. Hay varias, está esta por $8. Realmente la primera que les acabo de mostrar es la que me gustó más y esta otra está también manchada. Está a $4.49, muy muy barata. Y aquí veo que tienen otras por acá. A ver, veamos a ver si encuentro algo. Estas son más como las que son tonos grises y cafés. Tienen esta cafecita como café chocolate a $10.49. Y esta otra es de Anne Klein. Y esta es de la marca Cohan en color negro. Esta sí es piel y tiene como un estilo como vintage y clásico, súper clásico este estilo. Y la verdad que se siente muy bien de la textura de la piel. Está a $10.49, entonces no está tan alto el precio. Y pues siempre cuando son bolsas de piel, aunque pues ya sean con estilos de antes, pues de antes pues son de buena calidad. Miren, aquí está esa mochila de colores y esta preciosura en color verde. Esa también es 100% piel, está a $13.49 y esta es de una marca que encuentro antes y no había encontrado una así como de este color ni de este estilo. Si recuerdan el print, miren, esa es la marca, se las voy a acercar aquí. Es B. Mawonski, que tiene pues un nombre difícil de pronunciar. Y por lo regular vienen con este forro con el estampado estilo leopardo. Y aquí pasaremos a los zapatos porque pues bolsas vieron, estaba súper escaso, pero miren estas botines, están preciosos, son de la marca Vince Camuro y lo que más me gustaron de estas es el color. Están a $7.99 y están con el descuento, el color rosa tiene mitad. Y aquí estas son una talla bastante grande, es como un talla 11 de... Sí, de tamaño. Y aquí están estos que son Sam Edelman. Estos son los zapatos que estuve buscando para la temporada de verano, pero nunca encontré. Los quería justo así, de este color. Y estos no son de mi número. No los compraré para revender porque Sam Edelman no se vende por mucho. Ya están a $8 más impuestos. Y también tengo que tomar en cuenta que el envío por los zapatos es más costoso porque pues son de mayor peso. Entonces para enviar algo así son a unos 8 o $9. Y aquí me voy a ir a la ropa. Miren, encontré este pantalón de la marca Moschino, que es, creo que es una marca cara como de tipo diseñador, pero antes estuvo súper famosa allá por los años, ¿qué sería? 2005 por ahí. Como quiera, la voy a revisar en línea para ver si este estilo de pantalón se revende. Y por aquí encontré este blazer que trae un color muy lindo y un estampado y es de la marca Madewell, está en talla mediana. Lo único es que no trae forro, es una tela bastante como más ligera, siento que sería ideal para usarlo para primavera, verano, quizás otoño. El estilo me encantó como que lleva unas estilo de cuadritos con rayitas. Y por aquí encontré este que está bien bonito el corte. Miren qué bonito el color también. Se ve que está muy bien hecho. Las costuras se ven bastante bien. Tiene estos dos botones por aquí. Me gustó que es corto. Les he mencionado que ando buscando piezas así. Y está a $9. Es talla mediana. ¿Qué marcas? Le voy a buscar a ver qué marca será. Trae forro. Y a ver qué será, qué será.
Por aquí trae la marca y es de Shein. Entonces me sorprende porque la verdad tiene muy buenas costuras. Bueno, ya ven que a veces también tienen una línea que a veces puede tener piezas buenas. Shein, no todo. Yo tengo algunas piezas de allí, la verdad que puede ser, pero es como que no sabes, como las piezas en línea, muchas pueden venir mal y con de mala calidad. Este shortcito también es deportivo y tiene el descuento con la etiqueta rosa. Es de la marca JoyLab y la venden en Target. Me gustó el color y este pantalón es pierna ancha, se ve como que muy cómodo para como para el uso diario. Usualmente yo siempre uso ya ropa de ese tipo, los jeans ya no los, ya como que no los aguanto tanto, los uso menos que antes. Está este pantalón de vestir también es talla grande y es de la marca ASOS. Me gustó el color verde para el otoño y este pantalón de vestir también se me hace como una buena pieza para el invierno. Por el tipo de tela, viene en talla 4, le quitaron la marca, la trae cortada, entonces no sé, pero miren, tiene buena textura y trae esos botones por la parte de enfrente, entonces no estoy segura, pero me lo quiero medir a ver qué tal se ve. De aquí me voy a pasar al probador. Ya aquí en el probador, estos son los pantalones que les acabo de enseñar, no sé, me quedan un poquito grandes la cintura y no estoy segura si por los botones, si me lo voy a poner, me gustan más las piezas que no traigan, o sea, que estén lisas, porque a veces, pues, puede llegar a ser un poquito más difícil combinarlas. En cuanto a este saco, me gustó mucho. Lo único es como al ser mediana, me queda muy grande de los hombros. No lo siento a gusto de los hombros. Siento que se me ve muy grande. No sé si lo pueden apreciar en cámara, pero en persona no me gustó. Y como es Shein, pues no lo puedo comprar para revender realmente. Pero la verdad de que la calidad pues se ve bastante bien y el corte me encantó de este también pues está súper impecable. Y de aquí, amigas, pasemos a otra tienda. Aquí ya en esa tienda revisé algunas cosas y aquí encontré nada más este short que es de la marca Lulu y está a precio regular. Lo único es que es un estilo que no puedo revender muy bien, entonces yo creo no lo llevo. Esta es una bolsa de la marca Rebecca Minkoff. Recuerdan que encontramos una hace poco muy parecida y le faltaba el strap. Esta trae un strap de la tira de cadena y de a la parte de adentro se ve muy bien. Está a $7.49. No la veo que esté maltratada y de adentro se ve limpia. Nunca la había visto así con la agarradera de cadena, no sé si se la hayan puesto o si así es, sea el estilo. Y miren esta preciosura de pantalón que encontré por aquí, este me encantó y me lo quiero medir, es de la marca Ann Taylor, es en talla 4, es polipiel, es pierna recta y se ve que no está tan largo y lo que más me gustó fue el color. Espero que me pueda servir, a ver, $5.99, está a precio regular, pero la verdad este tipo de pieza es muy adecuada para la temporada. Aquí en el probador, miren, bueno, ya les había enseñado, si es talla 4, ya les había enseñado la marca y aquí me lo voy a probar. Así es como queda. Me queda, Ann Taylor siempre viene bien ancho de la cintura, pero con un cinto yo creo que me lo puedo arreglar. Me gustó lo largo, que es como que no es tan largo ni tan corto y pues quizás me pueda llegar a servir. Y antes de irme decidí pasar aquí a esta área donde tienen las bolsas que son de más valor y las tienen aquí aseguradas. Esta es bueno, son esta está $20, es de la marca Coach y miren qué bonito color de piel café, está preciosa. Aquí tienen esta otra de tela en color café, Coach y Michael Kors. Y esta, a ver, esta no es Coach, esta es Lucky, ok, es Lucky Brand, también son de piel, este estilo está súper bohemio, boho el estilo y esta como que la conozco, ¿será que la vimos la vez pasada? Se me hace conocida. Aquí abajo está esta, está muy linda, miren, es Dunhill Burke y es de las que llevan el cierre así todo completo. Y esta que tienen aquí abajo también es piel y es de la marca Coach, está bien bonita también. Estoy viendo que tienen una por acá, sí, una más que tienen aquí. Esta otra que está acá solita, a ver, es Coach y trae ese estampado.
Y esta otra es Michael Kors. Entonces todas estas son de precios de $30 más o menos. Y aquí tienen esta Dooney & Burke con corazones, estilo vintage a $29.99. Entonces sí, los precios les digo son más o menos por allí de esa cantidad. Esta, no sé si esa esté manchada o si así sea como amarillo el fondo. Y esta otra, Perlina, esta es una marca italiana que también hacen bolsas de piel y esta pues se ve en buenas condiciones. Y es todo por aquí. Me voy a pasar los zapatos a ver qué encuentro. Aquí tienen estos a $10.99. Son de la marca Made in Girl by Steve Madden. Plataformas, tienen estas otras plataformas que estas también serían ideales para el verano. Nada más ahorita les digo, ando buscando más cosas de otoño, invierno. Pero si encuentro algo bueno, como que ya lo compro. De aquí yo ya no veo nada más. A ver, estos botines. Ah, estos sí, miren, son de temporada. Estos están lindos a $10. No son de marca, pero la verdad que el color está muy bonito. No es piel, pero el diseño me encantó. Los voy a poner aquí de regreso. Son talla grande. No los podría vender porque pues no son piel. Algo, como les decía antes, pues cuesta para mandar los envíos como 8 o $9. Entonces tengo que ver bien lo que compro para revender. Y aquí no estoy viendo nada más. Y después de tantas horas aquí por las tiendas, pues ya no me queda más tiempo para ir a otra. Entonces espero que hayan disfrutado de este recorrido y espero verlas muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho, Dios les bendiga y hasta la próxima. Bye bye.